Bien, muy buenos días a todos nuestros seguidores de la fanpage de Radio La Voz, la 92.7 Guandacol. Bueno, estamos en vivo y en directo desde la ruta 40 en el tramo Guandacol-Villa Unión para observarles en imágenes, ahí como podemos mostrarles, por supuesto, la situación del río acá, el primer río, ¿no? En el tramo, reitero, Guandacol-Villa Unión está totalmente cortado por la creciente. Bueno, llovió anoche acá en Guandacol y zonas aledañas también. Así que bueno, ahí estamos mostrando en imágenes el estado del primer río yendo de Guandacol a Villa Unión. Es muchísima la creciente, como pueden observar. En este momento está totalmente cortado. Vemos también algún vehículo del otro lado del río que venía desde Villa Unión y no pudo cruzar. También, por supuesto, hay gente que quería viajar desde Guandacol a Villa Unión. Docentes también que no pudieron cruzar y tuvieron que volverse. Así que bueno, pedimos por favor a toda la gente que está viendo este vivo y seguramente puedan compartirlo, para la gente que está transitando por la ruta nacional 40 en el tramo Villa Unión Guandacol, reitero, está totalmente cortado por la creciente, que es muchísima en este momento. Sí, así que bueno, precaución, señores, a los que transitan por la ruta 40 en el tramo Guandacol, Cachal, San Juan, también mucha precaución. Seguramente hay badenes con creciente. Así que bueno, acá estamos mostrando nosotros en imágenes, como bien les decía, el estado de la ruta 40, muy cerquita de Guandacol. Bueno, mucha es la creciente. Reiteramos que llovió anoche toda esta zona de Guandacol y otros lugares, ¿sí?, zonas aledañas. Por lo que pedimos, reitero, mucha precaución, mucha paciencia a la gente que está viajando por la ruta 40 en el tramo Villa Unión Guandacol, Guandacol Villa Unión, ríos con creciente. Sí, ríos con creciente. Bueno, esto siempre, todos los años para esta época, ¿no?, el verano, la temporada estival, tenemos este problema. Lamentablemente en Guandacol nos quedamos incomunicados. Y bueno, a falta de los puentes, ¿no?, que hacen mucha falta, al menos en este río, que es el más extenso, el que estamos viendo en este momento, ¿sí? Así que bueno, mucha es la creciente. Por favor, se pide no cruzar. Seguramente la gente de Defensa Civil del departamento también estarán trabajando para informar todo esto a la población y principalmente a la gente que está viajando, como decíamos, por la ruta 40. Vemos una camioneta del otro lado del río, no se alcanza a observar ahí porque bueno, está el sol de fondo, ¿sí? Pero del otro lado del río, viniendo de Villa Unión, está ahí una camioneta. Me parece que es el móvil policial. Bueno, ahí no sé si se observa en las imágenes, hace caballito la creciente, ¿sí?, justo en la caída del badén. Cruzando el badén, en la caída ahí hace caballito la creciente, o sea, es bastante lo que está corriendo en este momento. Así que, bueno, reitero nuevamente la información que podemos dar desde Radio La Voz, la 92.7 en Guandacol, totalmente cortado el paso desde Guandacol a Villa Unión por la creciente, que es mucha en este momento, ¿sí? Así que, bueno, ya van a estar informando los chicos también de Mañanas de Radio, José Luis Ormeño, Walter Cerda. Ya en unos minutos van a arrancar con el programa, por supuesto, en La Voz 92.7. Que tengan una buena jornada a toda la gente que nos está viendo en este momento. Gracias por estar ahí. Y bueno, les mandamos saludos y esperamos que estén bien.